interesante en alguna de sus verticales, ¿no? En alguna de sus unidades de negocios. Un poco para comentar la estructura de esta exposición, en la cual me gustaría que, si lo consideran, pueden hacerme preguntas para dinamizar y hacer digamos, un diálogo más que en vez de un monólogo. En la primera etapa vamos a hacer una descripción de lo que está ocurriendo en el ecosistema de emprendimiento e innovación para que ustedes entiendan el marco en el cual actualmente estamos. Luego un poco vamos a profundizar sobre lo que es el ecosistema fintech, el avance, los actores, digamos, el protagonismo que ya ha tomado. Vamos a conocer un poco algunas cifras que seguramente todos nosotros ya las vivimos o las conocemos o las sentimos de digamos, de la dificultad que tienen las MIPYMES a nivel nacional para acceder a un crédito, a una tasa competitiva. Y finalmente vamos a ver 7 u 8 casos de fintechs peruanas que rápidamente, luego de menos de 15, 18 meses, han tomado una validación interesante del mercado, están proveyendo soluciones, están agarrando tracción y están generando impacto en personas, en MIPYMES, en diferentes actores. Un poco como les comenté en el inicio de esta exposición, el Ministerio de Producción ha sido el principal promotor del ecosistema de emprendimiento e innovación, sobre todo a través de sus distintos concursos que promueven capital, brindando capital no reembolsable. Seguramente todos conocemos este programa llamado Startup Perú, que ya está entrando, justamente en estos días está en su séptima generación, a través de diferentes concursos que premian a proyectos en diferentes estadios. Pero podemos ver, y un poco vamos a ver unas láminas posteriores, cómo todas las principales verticales de innovación digamos, de lo de startup, tanto en las fintech como en las educativas, en las de e-commerce, como, digamos, en otras, en entretenimiento, han necesitado este capital que el Estado ha promovido, siendo un poco el buen caso de éxito de Startup Chile, que nos lleva quizá un par de años, pero un poco, como les comentaba, a medida que no solamente este actor público, sino actores privados se suman a la ola, digamos, comienza a haber un ecosistema bastante más homogéneo, a pesar de que definitivamente Lima tiene un mayor protagonismo. Pero un poco lo que busca estos programas con las nuevas convocatorias que están abriendo, es democratizar un poco las oportunidades y generar focos. Un poco vamos a ver un poco en unas láminas posteriores cómo ya en Arequipa, cómo ya en Tacna, en Trujillo, en Piura, ya comienzan a haber, digamos, generación de talento fintech, también de otras verticales, y creemos que eso debe, digamos, continuar con esa senda, ¿no? 422 emprendimientos a nivel nacional se han beneficiado con más de 30 millones de soles. 20 centros de emprendimiento a nivel nacional se beneficiaron con 700 mil soles de capital no reembolsable desembolsados en 3 años. EmprendeUP es uno de ellos. Creemos que ha sido un aporte muy importante para validar nuestros programas, para capacitarnos, para generar red de contactos, para hacer actividades como la presente, para lanzar nuevos programas, nuevos productos al mercado, para dinamizar el ecosistema. Las redes de inversionistas Ángeles 3 se han beneficiado con 700 mil soles cada una. Eso es muy importante porque recuerda que en un estadio muy temprano el nivel de riesgo es tal que es inexistente el financiamiento bancario, un poco como lo vamos a ver. Y son los inversionistas Ángeles que son, digamos, proveedores de capital inteligente, aquellos que están dispuestos a asumir un riesgo aportando conocimiento, aportando buen gobierno corporativo, acompañando las rondas futuras. Y es un poco los que permite que los casos de éxito como el Rexti, como el Culqi, como el HelloZoom, que todas han recibido capital inversión ángel, puedan continuar creciendo, consolidando la operación local y también consolidando, ¿por qué no?, la exportación, ¿no? Los fondos de capital de riesgo, si bien existen, es una industria muy naciente, y el Estado consideró importante proveer financiamientos en esta primera etapa, digamos, para validar su modelo de negocio, y luego van a dar un capital bastante importante, bastante mayor, para, digamos, subsidiar el fee de management, ¿no? Que eso es bastante importante. Y otro proyecto bastante interesante, que es un poco siguiendo las primeras generaciones de Startup Chile, como lo que estamos buscando. Si bien nosotros creemos que hay mucho talento en el Perú, también existe mucho talento en otros países de la región y del mundo. Y un poco lo que nosotros, si nosotros queremos acelerar, digamos, el impulso para promover la inclusión financiera, la competitividad en las diferentes industrias, tenemos que atraer ese talento. Ese talento actualmente, cuando, digamos, quiere internacionalizarse y tiene que ver en qué otro país pone una siguiente banderita, entonces va a tener que, digamos, todos los países van a tener que competir con condiciones. Y es por eso que estos 38 mil dólares, que 10 proyectos se han beneficiado, y
Eso es un poco la generación del 2018, pero este año van a dar dos convocatorias para traer 30 nuevos proyectos. Realmente es un esfuerzo no menor del Estado para, digamos, dinamizar el ecosistema, ¿no? 47 millones en total al primer trimestre del 2019. Vamos a compartir todas las presentaciones al final para que las puedan visualizar. Y esto, por supuesto, excluye misiones tecnológicas, pasantías tecnológicas, dinamización de ecosistemas regionales. Un poco lo que les comentaba, ¿no? Cada vez hay el ecosistema se nutre de diferentes actores, de universidades públicas, de universidades privadas, de, digamos, de aceleradoras especializadas. Vemos, por ejemplo, que no solamente, si bien de estas 24, 19 son en Lima, pero estas cinco que están en Arequipa, Huancayo, Piura, Tacna y Trujillo ya comienzan a tomar, digamos, un protagonismo importante en sus regiones, han beneficiado de capital del Estado, y un poco lo que nosotros vemos, y creo que es bastante importante que todos nos sumemos al ecosistema, porque esa es la única forma de, digamos, de generar sinergias y dinamizarlo, ¿no? Cada modelo, cada incubadora, cada aceleradora tiene su propio modelo de negocio, tiene un poco sus distintos objetivos que buscan, apoyar a proyectos en diferentes estadios y en diferentes verticales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una incubadora multisectorial y multiregional, pero ya depende de cada actor, digamos, qué enfoque darle, ¿no? Un poco también, como les comentaba, las redes de inversionistas ángeles, desde que en el 2015 la subsidiaria de Angel Ventures México abre sus operaciones, han comenzado a aparecer nuevos actores, tres de ellas que son Angel Ventures Perú, UTEC Ventures y la red del PAT han recibido estos 700 mil soles, pero también existen otras que, digamos, han entrado desde el 2015, como nosotros, por ejemplo, en el 2016, que nos hemos beneficiado también, si bien no de capital semilla del Estado, sino de un multilateral del BID a través del programa Xcala. Entonces, realmente, en estos grandes actores, promotores siempre buscan financiarse y obtener financiamiento, digamos, para incrementar el impacto de sus programas. Interesante ver cómo en el 2016, gracias al apoyo de la cooperación suiza, al Swiss Contact, se crea la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, que es el gremio que reúne a todas las redes de inversionistas ángeles para, entre otras cosas, promover la coinversión, promover las buenas prácticas y, digamos, un adecuado, digamos, proveer información al mercado, que son estos reportes que yo les invito a que vean en la página web, que es pecap.pe, digamos, que son reportes trimestrales, un poco indican, digamos, todos los hitos, los logros que se están logrando. Fueron 5 socios fundadores. Actualmente ya hay 22 entre asociados y afiliados. Vemos un poco cómo este gremio toma mayor protagonismo en los medios, digamos, frente al Estado, frente al Innovate Perú, entre otros. Nosotros, por ejemplo, en nuestra red de inversionistas, desde que se fundó en mayo del 2016, y hemos facilitado más de $1 millón, creemos que eso, si bien es una cifra interesante, pero creemos que hay un potencial muchísimo mayor. A medida que cada vez hay más y mejores proyectos, a medida que cada vez hay más inversionistas que se suman a la ola, que comienzan a entender, que se educan, que se forman, digamos, creemos que hay una mayor probabilidad de continuar proveyendo liquidez al sector. De la misma manera como se crean las redes de inversionistas, también se crean, digamos, los fondos de capital de riesgo y los corporativos. Vemos que de estos 13, también han habido 4 grupos empresariales peruanos y extranjeros que se suman a la ola para que crean productos, vehículos para continuar invirtiendo. Ya había mencionado el caso de Créalo, de Credicorp. Hace poco han lanzado también Brain, del grupo Breca. Por supuesto, el gran pionero, que fue Guaira, del grupo Telefónica. Y también en los últimos años han lanzado Orbis, que es del grupo del comercio. Interesante que en todos los casos, con la excepción de Breca, estos corporativos ya han tenido experiencia invirtiendo o apoyando a fintechs. En el caso de Guaira y Créalo, de Credicorp, han apoyado en esta pasarela de pagos Culqi. Y, digamos, Orbis tiene lo que es pago efectivo, que es esta plataforma de pago, digamos, que está facilitando e impulsando el e-commerce, ¿no? Un poco podemos ver en las cifras, 2018, el año pasado se invirtió más de $9.1 millones en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Es una cantidad importante si nos comparamos con los 7.2 del 2017, pero solamente en estos primeros 4 o 5 meses del 2019, gracias a una inversión bastante importante de un gran actor de la vertical de educación llamada Creana, ya vamos más de $6.6 millones. Creemos que la cifra de este año va a ser espectacular, pero por supuesto, para continuar con esta senda es importante, digamos, difundir
oportunidades, difundir proyectos invertibles para que los inversionistas, para que todos los distintos actores puedan diversificando su portafolio de inversión, puedan identificar y encontrar oportunidades. Un poco también, como les comentaba, hay, digamos, 9 fondos de capital de riesgo bastante importantes que ya comienzan a... 3 de ellos han recibido este financiamiento inicial del Estado, otros ya, digamos, han lanzado sus propios fondos, ya están invirtiendo, dependiendo de distintas políticas de inversión. Entonces eso definitivamente está comenzando a dinamizar, ¿no? Un poco profundizando un poco más lo que comentaba en los corporativos, y sobre todo hay bastantes industrias como la de seguros y la de finanzas, la financiera, las microfinancieras, la banca, que rápidamente esta disrupción tecnológica puede impactar directamente sus estados financieros en alguna de las verticales, ¿no? Recordemos un poco, vamos a entrar más a detalle, que usualmente las fintechs son monoproducto. Un banco son multiproducto, dependiendo de si es una banca múltiple o, digamos, en algunos casos, digamos, con un portafolio bastante menor. Pero en alguna de las verticales que nosotros estamos impulsando, que vamos a entrar un poco más a profundidad en la segunda etapa de esta presentación, vemos cómo ya comienza a haber una competencia dura para estos grandes actores tradicionales. Les comenté lo de las operaciones cambiarias. Recordemos que el tipo de cambio, el FX, el dólar solo es un commodity. No, y actualmente los actores tradicionales están sobremarginando ese commodity. Es una negociación pura y dura entre la entidad financiera y el cliente, entre la MIPYME. Mientras mayor competencia haya, mejor, digamos, eso se genera un ahorro. Otra vertical que un poco vamos a entrar a profundidad en estos actores que están promoviendo la inclusión financiera es el factoring. Creemos que hay una potencial enorme. Recuerden que tanto en el factoring como en el tipo de cambio, la intermediación financiera no es necesaria. Pueden juntarse las puntas para generar competencia tanto al prestatario como al prestamista, en el caso del tipo de cambio, o al que vende y el que compra. Eso seguramente no, quizás no le guste mucho a algún actor que trabaja en la industria financiera. Y también hay otros actores como en lo que son préstamos directos, sí han habido, digamos, algunos casos bastante importantes, pero si haces una comparación con el volumen de colocaciones de la entidad, del sistema financiero, todavía está en una etapa bastante prematura, pues ya están superando la decena de millones de soles. Claro, obviamente lo que ellos buscan con todas estas plataformas de préstamos es medir, digamos, la tasa de morosidad. Entonces tienen que ir, digamos, con bastante cautela para que, digamos, los números estén dentro de un rango saludable para que el negocio, digamos, pueda permitirse. Pero un poco lo que vemos que este interés de los grandes corporativos, de las principales industrias, no solamente están en seguros y finanzas, sino también en medios, en retail, logística, telecomunicaciones. Habíamos hablado del caso de Guaira, que es uno de los grandes actores, que fue el pionero antes del 2015, cuando en realidad nadie sabía en el Perú lo que era una startup y menos una fintech. Entonces, digamos, un poco siguiendo lo que había ocurrido en otros países donde tienen operaciones. Y recuerden que, digamos, dependiendo de las políticas y las iniciativas que tengan, en algunos casos crean sus propios vehículos de inversión, en algunos casos terciarizan con programas de aceleración locales o internacionales, digamos, el aprovisionamiento de talento para complementarse mediante un esquema proveedor-cliente o de inversión futura, o tienen estos espacios de innovación abierta para que, digamos, apoyar sus iniciativas de transformación digital. Un poco, ya seguramente muchos de ustedes sabrán, ¿no? Pero ¿qué son las fintechs? Existen muchas definiciones, pero de acuerdo un poco, siguiendo el lineamiento de un importante reporte que les voy a compartir del Banco Interamericano de Desarrollo, que también es uno de los grandes promotores del ecosistema fintech a nivel regional, se tratan de plataformas o empresas con novedosos modelos de negocios respaldados en tecnología que brindan o facilitan productos y servicios financieros. Un poco como les comenté, estos es usualmente, casi en su mayoría, son monoproducto, un poco buscan validar su modelo de negocio. Recordemos que si hay algo que carecen estas plataformas son de fondos para, digamos, atender, digamos, diferentes iniciativas al mismo tiempo. Estas plataformas nacen a raíz de la falta de confianza de los usuarios frente a la industria financiera luego de la crisis del 2008. Recuerda que en el 2008 se crea el Bitcoin, en el 2008 quiebra Bear Stearns, quiebra Lehman Brothers, y eso comienza a catapultar, digamos, toda la crisis financiera que, digamos, genera mucho temor frente a estos grandes actores tradicionales.
Y también lo que, un poco lo que les comentamos, un poco el objetivo de, por ejemplo, esta caravana FinTech y estas iniciativas de continuar viajando por todo el Perú, es promover la democratización de los productos y servicios financieros. Porque un poco lo que nosotros buscamos es que todos tengan la posibilidad o promover la posibilidad de que tanto las MIPYMES o las personas encuentren un producto que se adecue a sus necesidades con condiciones competitivas. Mientras mayor competitividad, mejora más ahorro para todos nosotros, ¿no? Y pues, al permitir los costos, un poco la tecnología permite, digamos, reducir los costos de intermediación y ofrecer mayor accesibilidad, inmediatez, simplicidad, seguridad y adecuación, ¿no? Recuerda que esta industria financiera, esta industria fintech, generó mucho temor en los primeros años, tanto en el Perú como en, en la región o en el sector global. Pero recordemos que la industria fintech es un concepto bastante amplio. Hay modelos que se complementan con la banca, hay modelos que, digamos, buscan atender a sectores autoexcluidos o subatendidos, mientras que hay otros que, digamos, buscan, digamos, continuamente proveer soluciones para que este actor, que pueda que sea necesario, como en el caso de los seguros, tenga que tener una autorización por parte del regulador para poder operar, digamos, pueda generar eficiencias operativas que minimicen sus costos de operación o de colocación de un producto o la distribución del producto, o les permita, digamos, abrir nuevos negocios, ¿no? Un poco como les comentaba, el término fintech, ¿no? Existen muchas verticales, muchos modelos de negocio, definitivamente los que hemos visto nosotros que han tomado mayor protagonismo en países con exclusión financiera y con dificultades para acceder, son en la región son los pagos y remesas, lo que son tanto las transferencias interbancarias, las transferencias, digamos, internacionales, las remesas, las billeteras electrónicas. Justo estaba pasándome, estuve hablando ayer, cruzando correos con las personas que manejan Yape, me han comentado que ya han superado los 500 millones de soles digamos, en acumulados, una cifra súper importante. Creemos que tiene un potencial enorme. Le decíamos, sé que otros importantes bancos locales han lanzado sus propias iniciativas. Ojalá todos lancen sus iniciativas, porque un poco lo que nosotros necesitamos promover es la digitalización de los pagos, ¿no? Necesitamos promover la huella digital, tanto en personas como empresas, para que esa data que se genera permita entender, minimizar el riesgo de estos actores para que mañana pasado el sector formal del sistema financiero les pueda proveer productos y servicios, ¿no? Un poco lo que les comentaba, en préstamos, factoring, gestión de finanzas empresariales, tanto en la facturación electrónica, contabilidad, finanzas personales, eso es bastante importante, sobre todo en países como el nuestro, con una educación financiera lamentablemente preocupante o baja. Financiamiento colectivo, recordemos que en el tema de crowdfunding hay cuatro tipos de crowdfunding, dos son regulados, que es lo que se llama el crowdfunding financiero, que estamos, Dios mediante, pronto a una aprobación, ya pasó, se presentó el proyecto, ha sido aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, pero todavía falta, digamos, que pase por el Pleno. Sin embargo, digamos, en todo lo que son crowdfunding donaciones y crowdfunding preventas, eso sí está autorizado. Nosotros tenemos una plataforma propia. Justo hace poco lanzamos nuestra primera campaña para recaudar fondos para Simba, que es un proyecto que promueve la economía circular. Logramos recaudar 10.000 soles. Parece mucho, pero en realidad creemos que el producto tiene un potencial mucho mayor. Hay muchísimo esfuerzo por promover, hay mucho aprendizaje de estas primeras campañas que lanzamos, y esperamos en estos trimestres futuros lanzar nuevas iniciativas, porque creemos que hay muchos proyectos, muchos esfuerzos que hay que apoyar mediante estas plataformas, digamos, que agilizan, ¿no? Como un poco lo que comentaba, hay modelos B2B, tecnologías empresariales para las instituciones financieras, negociación de activos financieros y mercado de capitales. Rexti, ya un poco les había comentado que el 2018, a finales del 2018, habían cerrado con 500 millones de soles en operaciones transadas, y ya superaron los 1.000 millones de soles, ya están por encima de los 320 millones de dólares, están moviendo 40 millones de dólares mensuales. Yo, cuando era trader de monedas, referencialmente en un día, usualmente los traders de monedas tienen una cartera corporativa de grande empresa, mediana empresa, se puede mover en días que no se pagan impuestos referencialmente 20 millones de dólares. El hecho de que una plataforma ya esté llegando casi dos días de un trader, digamos, en una fecha no clave de operación, es una cifra súper importante, y creemos que eso va a crecer. Recuerda que estas plataformas tecnológicas, bajo su definición, usualmente crecen a tasas por encima del 10 o, digamos, por encima del 15% mes sobre mes.
El crecimiento es exponencial y es por eso que eso está generando un impacto importante y es por eso que esa competencia le atrae no solamente a gremios empresariales, sino por al Estado, a través de distintos ministerios que un poco vamos a comentar más adelante, porque ven que eso ya está generando un impacto real y es una forma como generar competencia para generar el ahorro que todos buscamos, ¿no? Seguros, hay plataformas que están, bueno, seguramente conocen algunos de los actores como Seguro Simple para todo lo que son la adquisición de productos, pero también hay otras plataformas que están proveyendo valor a lo largo de la cadena la cadena de distribución del producto, como es el caso que le dije, HelloZoom. Hace poco también han traído un importante compañía de seguros que ha sido hace poco adquirido por un actor portugués. Está trayendo una solución, digamos, para minimizar el costo de la evaluación en caso de un siniestro. Eso definitivamente permite que todos los distintos productos que tengan se pueda reducir los costos para continuar con los productos en el mercado. Puntaje crediticio, identidad y fraude, importantísimo en países como el nuestro, con muy poca, con una altísima exclusión financiera, con muy poca data de las personas, con mucho pago en efectivo, que realmente es muy difícil que se sumen, al sector formal para que accedan a mejores condiciones, y todo lo referente a banca digital, ¿no? Un poco como les debe haber llegado en el correo de inicio para la invitación al evento, un poco hace poco para el Lima Fintech Forum, que es un evento que Emprende UP lidera desde el 2017, un evento anual que ha tomado modestamente ha tomado un protagonismo internacional, lanzamos un reporte bastante amplio sobre el avance de nuestro ecosistema y vemos que ya existen más de 130. Hacemos el disclaim que obviamente un porcentaje no menor de ellos todavía está en una etapa de idea o una etapa de validando su modelo de negocio, pero el número comienza a crecer enormemente. Claro, por supuesto, recuerden que en este mundo de startups la tasa de mortalidad también es alta. Pero a pesar de eso, si nosotros hacemos los análisis de los últimos 6 meses o los últimos 12 meses, el crecimiento es súper interesante. Cada vez hay más actores, cada vez hay más actores internacionales que comienzan a entrar al Perú, no solamente por el programa que les comenté de Startup Perú, sino porque la plaza peruana con 33 millones de personas, con una ciudad como Lima, con más de 12 millones de personas, es atractiva. Recuerda que estos grandes actores de Colombia, de Brasil, de Argentina, luego de que comienzan a, conquistan sus países, buscan usualmente entrar a los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, eso definitivamente es un cheque que genera competitividad y valor para todos nosotros, ¿no? Pagos, remesas, financiamiento alternativo, cambio de divisas, gestión de finanzas empresariales son aquellos que tienen un mayor protagonismo. Recordemos un poco, como les comentaba, que a medida que haya más necesidades, y un poco lo vamos a entrar un poco más a futuro, sobre todo en países donde hay una mayor exclusión financiera, como hay tal necesidad, usualmente acompañada con países con población importante, comienzan a entrar actores que buscan competir, suplir o encontrar, proveer alternativas para que generen, beneficio a los actores, ¿no? Como les comenté al inicio, nosotros tenemos un programa de aceleración de fintech y han pasado varios actores importantes, muchos de los cuales vamos a comentar más al final de esta presentación, porque son actores que están promoviendo la inclusión financiera en las distintas verticales. Por ejemplo, UniCuenta, que es una plataforma de gestión de finanzas personales. TasaTop, que es el principal portal para todo lo que son ahorros, promueve todo lo que son CTS, educación financiera y promoción de ahorros mediante los productos de depósitos a plazo, CTS, y ahora está con algunos productos estructurados. Innova Funding, este gran caso de factura. Lo interesante del caso de Innova Funding, que ahora lo vamos a comentar, es que no es que el fondo tome riesgo y compre la factura, sino conecta las puntas. Conecta inversionista que tiene un ahorro de corto plazo y busca una rentabilidad por encima de un depósito a plazo, un fondo mutuo de renta fija, con MIPYMES, que puede que no tengan o tienen sus líneas de crédito topadas, o no tienen líneas, o recién ha salido al mercado y no tienen historial como para acceder a una línea de crédito y están proveyendo tasas bastante competitivas. Rexti, que luego de conquistar el mercado peruano, luego recordemos lo de Rexti, que es un caso interesante, que ellos tienen cuentas en el Banco de Crédito, en el Banco Interbank, Banco Pichincha y ahora último en el Banbif. Ellos pueden operar a nivel nacional sin ningún sobrecosto. Y eso, por supuesto, y en el caso del BCP inclusive no les cobra ni siquiera Interplaza. Claro, puede que tú tengas tus cuentas en otro banco
y tienes que hacer un interplaza y eso te cuesta referencialmente 20 soles de ida, 20 soles de vuelta. Pero si haces el análisis del ahorro de tipo de cambio, si estás haciendo una operación por encima de 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares para pago de impuestos, para pago de planillas, para nacionalizar alguna importación, eso de lejos compensa la oportunidad, ¿no? Agente Cash, un poco le vamos a comentar que es el principal fintech de inclusión financiera del Perú. Y lo interesantísimo de este caso es que no es una fintech que nació en Lima, sino es una fintech que nació en Jaén. Y de Jaén están conquistando toda la región costa y sierra norte del Perú. Vamos a ver ahora un poco el mapa de, digamos, las operaciones con las alianzas que ha logrado con diferentes distribuidores de electricidad. Y contigo, que es un originador de créditos, hace poco han cerrado una alianza con el Banco Continental, BBVA Perú, ahora ha cambiado de nombre. Es una información pública. Y un poco lo que a través de uno de los distintos productos van a comenzar a originar y automatizar todo lo que son la colocación para todos los que son de créditos de convenio con entidades públicas. Creemos que eso tiene un potencial gigantesco y nos enorgullece que sea un actor que pasó por nuestros programas. Un poco como les comentaba acerca de que es el Estado el principal promotor del ecosistema fintech a través de este programa Startup Perú. En estas primeras 6 generaciones, recordemos que la séptima está justamente en estas semanas, y hay más de 2,7 millones de soles que se ha dado de capital semilla no reembolsable a los distintos actores para que, digamos, validen su modelo de negocio o comiencen a escalar. Todos los grandes casos que yo les he comentado han recibido fondos del Estado, o casi todos. Entonces, eso realmente es un gran espaldarazo de que también el Ministerio de Producción está haciendo un gran trabajo, y eso, por supuesto, hay que constantemente reconocerlo. La relación de fintechs apoyadas por el programa de incubación y aceleración locales. Un poco veíamos en una de las primeras láminas cómo comienzan a haber diferentes actores a nivel nacional que promueven ese ecosistema y cómo dentro de esos actores ven a la vertical fintech como una oportunidad con mucho, con una oportunidad con mucho impacto. Ahí, bueno, nosotros ahí hemos tenido, digamos, un avance importante, pero también existen, por supuesto, centros de emprendimiento en Lima y también en provincias como Arequipa, Trujillo, Tacna y Piura, que están apostando por este vertical. Recordemos que en muchos de estos casos las fintechs o las startups pasan por un programa de incubación y luego pasan a otro programa de aceleración. Entonces hay una cadena. Entonces, por eso que podemos ver que en algunos casos se repite, digamos, un actor que ha pasado por varios programas. Y a medida que vamos creciendo y nuestro ecosistema toma forma, inclusive comienzan a pasar por programas internacionales. Recuerda que un poco el modelo de negocio o startup que se respeta busca, digamos, expandirse e internacionalizarse usualmente, porque puede ver, por ejemplo, en algunos casos como las fintechs locales, que el mercado peruano es tan grande y hay tanta oportunidad que solo con atender el mercado peruano puede hacer, digamos, sostenible y, digamos, rentable la operación. Han pasado por programas en Argentina, Estados Unidos, México, Panamá. Interesante, esta es una lámina bastante interesante, cómo a medida que va creciendo el ecosistema en lo referente a proveedores de servicios, en este caso legal, comienza a generarse un nicho específico que comienza a generar competitividad, mejores condiciones y mejores servicios especializados para que esta vertical de fintech comience, digamos, a respaldarse con un área tan importante como es el tema de asesoramiento legal en temas regulatorios, en temas laborales, en temas de patentes, en el tema si es que van a levantar fondos con rondas de capital semilla, de inversionistas ángeles, de fondos de capital de riesgo, de corporativos, como en el caso de Créalo. Entonces, es importante eso y creemos que, a diferencia de otras verticales donde también existen varios de estos actores que proveen ese servicio, no vemos una lámina tan poblada como en el caso de la fintech, ¿no? Un poco como les comentaba, el interés que existe de los inversionistas y de la industria de capital de riesgo en el Perú, que ha ido creciendo a tasas interesantes. Muchas de las principales fintechs del Perú ya han comenzado a conseguir financiamiento. No necesariamente han cerrado las rondas. Cerrar rondas en el Perú es un gran reto. A veces escuchamos los grandes casos, pero eso es un caso, son casos menores. Pero, digamos, usualmente las primeras rondas son entre 150 mil a 200 mil dólares y puede que puedan conseguir 100 mil o 120 mil. Pero, digamos, eso les permite continuar por 12 meses o 15 meses y luego ya identificar alguna oportunidad de conseguir a un capital, a un inversionista que apueste por el proyecto, ¿no? Hechos de importancia. Un poco como les comentaba, nosotros hemos organizado importantes eventos como el Lima Fintech Forum 2017, 2018, 2019. El día de ayer también hubo un importante evento de también una marca internacional. También ha habido eventos como el Fintech Conference Latam,
que este año se ha descontinuado. Venture Capital Conference, que se va a hacer en este tercer trimestre, digamos, para más que todo para, digamos, para los inversionistas en estadios un poco más avanzados. Se ha creado asociaciones fintech. En el 2017 se crea la asociación fintech. El año pasado también se creó una segunda asociación. Un poco como les comentaba, se crea la caravana fintech Perú a inicio del 2018. Se suma la Dirección de Instrumentos Financieros de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de Produce, como un aliado estratégico. Yo he tenido la suerte de liderar ese programa. He visitado más de 25 ciudades en todo el Perú. Y lo veo como una gran oportunidad, porque en realidad lo primero que hago cuando me dirijo al auditorio es preguntar quién sabe lo que es una fintech, y referencialmente menos del 5% de las asistentes, del empresario, de las personas, lo conocían. Entonces realmente hay una oportunidad enorme. Justo la próxima semana me reúno con la Cámara de Comercio de Gamarra, vamos a hacer un evento grande ahí, porque creemos que hay una oportunidad gigantesca. Vamos a ir al Parque Industrial también en Villa El Salvador, vamos a hacer una actividad también nuevamente en la universidad, vamos a ir al Callao, vamos a ir a todo. En realidad hay oportunidades ahí por todos lados. Donde nos inviten, nosotros vamos, y por supuesto encantados. Interés de otros ministerios también, ¿no? Un poco este viernes el Ministerio del Ambiente está haciendo un evento grande y nos han invitado para educar, digamos, a todos los emprendimientos de sus distintos programas, para que sepan qué es esta fintech y cuál de estos productos pueden generarle valor a esos proyectos. Minagri, por supuesto, también está viendo cómo puede proveer financiamiento o servicios digamos, al público objetivo al cual va. Intereses políticos y asociaciones diversas, un poco lo que hemos visto ya está en el Congreso, la regulación de una de las verticales, un poco lo que les comentábamos, que ya pasó con la Comisión de Economía. Y un poco incluyendo, ya un poco entrando sobre el beneficio de la inclusión financiera, ¿no? Un poco según la SBS, esta definición la he obtenido el día de ayer, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población, sean personas, sean MIPYMES, sean otros sectores, ¿no? Un poco esta presentación se va a enfocar un poco más sobre el punto de vista de las microempresas. Obviamente también revisamos el reporte de indicadores de inclusión financiera de la SBS de diciembre del año pasado. Y por supuesto, si bien las cifras y los ratios continúan creciendo, en realidad todavía hay bastante oportunidad de crecer, ¿no? Un poco ahí comentando un poco lo referente a la inclusión o exclusión que se da no solamente en la TAM y el Caribe. Más del 50% de la población en la región se encuentra en una situación de exclusión financiera real. De los 2.100 millones de personas en el mundo que no tienen una cuenta de ahorro, 210 personas están en América Latina. Creemos que hay una potencial gigantesca, hay una obligación de hacer algo, y es por eso que esta vertical, esta industria está generando un impacto. Según la encuesta Findex del Banco Mundial del 2017, tan solo el 54% de la población adulta en la región tenía acceso a una cuenta bancaria. Si bien hay un crecimiento interesante frente a la cifra del 2011, realmente hay muchísimo por hacer. Las limitaciones son tanto de oferta y demanda, ¿no? Esto es bastante interesante, y el por qué las fintechs están llegando y están tomando una participación interesante, ¿no? Desde la demanda van más allá de los ingresos y la falta de educación financiera, sino también por el poco entendimiento y la forma como acceder y operar con estas plataformas. Sí, un claro ejemplo: personas, digamos, de profesionales, a veces se les complica inclusive adquirir, digamos, un producto como es el seguro. Nosotros hace poco hemos hecho una consultoría para promover los microseguros en el Perú, los microseguros, y hacer algunos cambios normativos que promuevan el acceso. Y una de las cosas que veíamos, si bien los microseguros están destinados a segmentos de bajos recursos y tienen algunas características en lo referente a las primas y las coberturas, realmente conocíamos parte de las entrevistas y el conocimiento a profundidad, actores con mayores niveles de educación realmente tampoco desconocían, digamos, cómo operar, cuál es el alcance de los mismos. Entonces realmente es un esfuerzo bastante importante. El Estado, a través de la Política Nacional, la Política Nacional de Inclusión Financiera, está, por supuesto, ha identificado la necesidad de hacer, redoblar, triplicar esfuerzos, que eso definitivamente va a generar impacto para promover, digamos, la inclusión y limitar sobre todo la autoexclusión, a raíz un poco de lo que les comentaba, ¿no? La combinación de altas tasas de exclusión y subatención financiera, sumada a la elevada penetración móvil e innovación,
Supone una gran oportunidad para la industria fintech, porque un poco lo que están buscando es llegar a estos segmentos no atendidos, ¿no? Un poco, hace un par de meses, el estudio Bogdanovich Legal lanzó un estudio que se los invito a que lo puedan ver, que está en LinkedIn o también está en la página web, que el 68% de las fintechs peruanas en sus distintas verticales buscan promover o atender o impactar a este segmento subatendido o excluido. Esto un poco está en línea con lo que ocurre en otros países de la TAM. Por supuesto, mientras mayor sea la exclusión financiera en ese país, mayor será el incentivo, mayor será el impulso que estos fintechs busquen atender ese segmento. Casos preocupantes, por ejemplo, en Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, donde prácticamente el 100% de los actores buscan atender ese mercado, República Dominicana, Venezuela, entre otros. Hay mucha oportunidad, por supuesto. Es un poco lo que conversábamos, la dificultad por hacer, aquellos que no tienen data, es acceder al crédito, ¿no? Actualmente la obtención de un crédito resulta casi imposible para muchas MIPYMES por la incapacidad de probar un historial crediticio. Interesante ese tema del historial crediticio, porque muchas de estas fintechs de préstamos utilizan modelos de historial para cuantificar el riesgo crediticio alternativos, dada la carencia de información que existe en el mercado sobre estos actores. Entonces, por eso queremos que también esa es una de las verticales que ya existen actores importantes peruanos que inclusive ya están comenzando a exportar sus servicios. Eso definitivamente genera una oportunidad bastante interesante. Es un poco, esta es una cifra que repasé el día de ayer de un reporte muy extenso elaborado por el Ministerio de Producción llamado Las MIPYMES en cifras del 2017, en donde vemos en un poco cuando vemos este 6% de la participación de las MIPYMES en el sistema financiero, vemos que ha decrecido frente a lo ocurrido en el 2013, cuando era 7.5. Entonces, eso es una confirmación de la necesidad de continuar impulsando alternativas, actores nuevos que comiencen a, digamos, atender a este segmento, ¿no? Al cierre del 2017, a diciembre del 2017, el segmento MIPYME contó con 111.666 empresas con MIPYMES, con operaciones crediticias, cifra que representó un 3.2% menos que el 2016, ¿no? Recordando un poco, según la ley 30.056, en lo referente a microempresas, son ventas hasta 150 UITs, en el caso de pequeñas empresas, entre 150 UITs y 1.700, que eso es entre 630.000 soles y 7.140.000, y la mediana empresa entre 1.700 UITs y 2.300 UITs, que es entre 7.100.000 y 9.900.000, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay competencia? Las tasas no son competitivas. Si hacemos un análisis frente a lo que ocurre en la Alianza del Pacífico, las tasas de financiamiento para las MIPYMES son bastante más altas. Tanto lo que ocurre en México, ni qué hablar de lo que ocurre en Chile y en Colombia. Y entonces un poco ya entrando a la última etapa de cómo algunos casos, 9 casos de fintechs peruanas, casi en su mayoría todos han beneficiado de capital semilla del Estado, están impactando desde diferentes frentes para promover la inclusión financiera en el mercado. Un poco vamos a ir una por una y por supuesto vamos a compartir con ustedes las presentaciones. Este es un caso que a mí personalmente me fascina, que es el caso de Agente Cash, que es esta fintech de Jaén, que un poco lo que busca es ofrecer servicios de recaudación en zonas de periferia donde inclusive no hay servicio de electricidad, donde no hay servicios de internet, y un poco lo que han hecho en esta primera etapa es hacer a través de tecnología propia y agentes corresponsales propios, ofrecer servicios de recaudación a empresas de distribución eléctricas nacionales. Un poco como les comentaba, ellos están actualmente en la costa y sierra norte del Perú. Comenzaron con Electrooriente, cuando en ese momento todavía estaba. En realidad comenzaron con Electronorte, porque en esa etapa Jaén pertenecía a Electronorte, pero luego de un par de días esa jurisdicción pasa a Electrooriente y es cuando comienzan a trabajar con su historial en Electrooriente. Como les comentaba, dentro de sus clientes trabajan con Electrooriente, Electronorte, Hidrandina y Electronororiente, lo que es Piura y Tumbes.
7 regiones, más de 1.000 agentes corresponsales ofrecen servicios a transacciones mensuales por 255.000 y recaudan 30 millones de soles mensuales. ¿Cuál es el impacto? Reducir la morosidad de las empresas eléctricas en el Perú para que continúen reinvirtiendo, incrementando sus operaciones. ¿Y qué es lo que ocurría en estas zonas alejadas de digamos, en caseríos o en la periferia? Usualmente esta persona que recibía su recibo de electricidad por 10 soles le costaba 3 o 4 horas y 10 soles o 5 soles ir al pueblo, al centro poblado más cercano para pagar su recibo. ¿Qué es lo que hacía? Esperaba 2 o 3 recibos, le cortan la luz y luego iba a pagar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Malogra su historial crediticio y mañana pasado, cuando esta persona tiene una necesidad y necesita ir a una caja rural, una cooperativa, una caja municipal o una microfinanciera, le denegan el crédito. Entonces, es realmente un proyecto bastante atractivo y un poco lo que están buscando es comenzar a expandir sus operaciones. Están cerrando vínculos con empresas importantes de la industria de cosméticos, de telecomunicaciones, de electrodomésticos y servicios de saneamiento. El potencial es enorme. Tuve la suerte del año pasado en esta caravana FinTech Perú. Estuve en Pucallpa, fuimos a Electrucayali, ahí en a una hora de la ciudad en una motocar. Bastante interesante el camino. Y vemos cómo en esa zona vemos que esa problemática la tienen todas las empresas de eléctricas a nivel nacional, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros somos súper optimistas, hemos apostado y hemos duplicado nuestro esfuerzo para apoyar dentro de este beneficio de los programas de aceleración e incubación que tienen para apoyar a sus emprendimientos para que esta solución continúe creciendo, continúe generando impacto, ¿no? En otras... Vendemás, bueno, Vendemás es un caso bastante interesante. ¿Podrías un poquito explicar cómo funciona GenteCash? Sí. La operativa de cobro. Sí, te cuento un poco. Y igual te voy a compartir la presentación. ¿Cómo funciona? A través de esta tecnología propia, el agente corresponsal hace un prepago de una cuota que le permite, la distribución de venta de recibos de electricidad, en una zona periférica y cobra una comisión. Esa comisión, se divide en 50% en agente cash, que es el proveedor de la tecnología y que tiene la relación con las empresas de distribución eléctrica y el bodeguero y, la bodega de la esquina. Entonces, en realidad, esa bodega también comienza a generar un ingreso adicional, también generando, un beneficio. Y mañana pasado, recuerda que si ellos pueden distribuir, estas empresas pueden distribuir todo lo que son el pago de servicios eléctricos, también puede ser telecomunicaciones, también puede ser tema de agua en caso requiera. Entonces, eso puede generar, un círculo virtuoso de impacto para, también a esa gente en esa zona. Recuerda que son 1.000, ya van 1.000, pero un poco lo que busca esta empresa es continuar capilaridad, fomentando la adopción de nuevos agentes. Y recuerda que solamente están en 7 de las regiones del Perú. Imagínate el impacto que puede tener y cómo puede promover, economías y servicios de recaudación para que, sea más eficiente, ¿no? Recuerda que pueden hacerme preguntas. Un poco sabedor que el tiempo puede que me esté ganando un poco, quiero tener la oportunidad de comentar alguno de estos casos. Por supuesto, luego les voy a compartir mi tarjeta si quieren reunirse. Les voy a compartir la presentación y, por supuesto, les invito a que se vinculen con el ecosistema de Emprende UP y el ecosistema de emprendimiento e innovación, porque realmente hay muchas soluciones bastante interesantes que les puede impactar a ustedes como personas naturales o en sus empresas, ¿no? Un poco como los comentaba, este es un caso bastante interesante de Vendemás, que es este POS móvil, claro, que promovido por VisaNet. Claro, un poco lo que les comentaba, ¿cuál es la definición de fintech? En algunos casos, algunos excluyen aquellos grandes corporativos tradicionales o estos incumbentes cuando lanzan una iniciativa bastante disruptiva. Nosotros creemos que es una solución que está dentro del paraguas de estas innovaciones que están promoviendo, que están generando disrupción. Y como vemos que estos, justo hace un par de días, inicialmente estos POS que en una etapa inicial operaban solamente con VisaNet, con la tarjeta Visa, ahora en los últimos meses, ahora es multitarjeta, lo cual eso definitivamente dinamiza, siguiendo lo que ocurre en otros países, pero tenías que tener antes tu smartphone para poder operar. Justo hace un par de días, justo lo publicamos en LinkedIn de Emprende UP, han sacado una nueva versión que les permite a estos bodegueros, a este verdulero, este vendedor de artesanías,
esa vendedora de gaseosas de la esquina, poder utilizar el aparato sin tener un smartphone, dinamizando aún más. Ya van 60.000 digamos, pockets, ese es el nombre, artefactos operativos en el mercado. Ellos tienen una meta de 120.000. Hay otro competidor que es EasyPay, que también ha tenido del grupo Interbank, que también ha tenido un crecimiento importantísimo. Creemos que eso también, bienvenida a la competencia, bienvenida, digamos, que generen, digamos, ahorros. La ventaja de este POS, de POS virtual, es que tú solamente tienes un pago único y te haces propietario del equipo. Tienen unas comisiones bastante competitivas y tienen algunas soluciones para, digamos, para lo que es la gestión de la finanza de la empresa, ¿no? Un poco la fintech, la vertical de administración de finanzas empresariales. Cómo es importante que este, digamos, microempresario, que usualmente tienen desconocimiento de cómo gestionar adecuadamente su negocio, pueda encontrar una herramienta amigable que les permite, digamos, plasmar más eficientemente la información, elaborar data que mañana pasado una entidad financiera pueda cuantificarla y darle un préstamo con mejores condiciones. Permítanme, en el tercer caso, Prestamipe es un caso bastante interesante. En ese caso no hay una presentación, es una fintech que también pasó por nuestro programa de aceleración, que es un marketplace. Marketplace, entiéndase que conecta MIPYMES, actualmente están trabajando solamente en Lima Moderna, con prestatarios que quieren, digamos, prestar capital de trabajo de 12 a 24 meses con garantía hipotecaria. Esto ya han movido más de 40 millones de soles desde el tercer trimestre del 2017, con una TCA para el microempresario de referencialmente 45%, lo cual es una tasa bastante competitiva. Todos sabemos las tasas que pueden conseguir este bodeguero, estos comercios, esos servicios, esos actores de construcción y manufactura. Van a comenzar a distribuir nuevos productos en el futuro. El ticket promedio referencialmente es 70.000 soles. Y digamos, en los principales distritos donde están actuando es San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín, etc. Un poco lo que comentábamos, viendo las cifras de cómo el número de emprendimientos que acceden a créditos ha ido decreciendo en los últimos años. Por eso es la importancia de que comiencen a aparecer estos nuevos actores que comienzan a proveer liquidez, ¿no? Y Nova Funding es este caso también que les comenté, que conecta las puntas. Este es un caso que también pasó por nuestro programa de aceleración y es bastante interesante porque en este caso puedo dar fe de la exponencialidad del crecimiento. Un poco, como todos sabemos, la MIPYME usualmente no accede a financiamiento porque muchas de estas MIPYMES recién han salido del mercado, no tiene, digamos, una determinada cantidad de meses operativas en el mercado, a pesar de que vayan a vender la factura, porque ese factoring sin recursos no es descuento. Entonces, de acuerdo a las políticas de crédito, algunas entidades financieras no pueden acceder al crédito y obviamente el tema del papeleo excesivo, los costos elevados, entre otras. Y un poco lo que busca esta solución es, digamos, se vuelve un título valor la factura, se sube a la plataforma y se hace una subasta. Literalmente es una subasta en donde, dependiendo, obviamente, lo que se busca, el inversionista busca, digamos, adquirientes de nivel. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando el adquiriente es Telefónica, es Belcorp, es Southern Perú, es Compañía Minera Milpo, las tasas referenciales pueden llegar a 12, 11%. Sinceramente, no conozco un producto, un sustituto que dé una tasa de 11% para una factura 60, 90 días, digamos, con este perfil de adquiriente. Creo que eso está generando un potencial enorme y ha acumulado más de 52 millones de operaciones transadas a través de la plataforma. Recuerden que en este caso la plataforma no toma riesgo, ellos conectan. Y por otro lado, ese inversionista que tiene un excedente de corto plazo, puede que no lo pueda tener 360 días para invertirlo en un depósito de plazo y tener una tasa referencial de 7%. ¿Qué pasa si tiene un excedente de 90 días o 120 días? Prácticamente no puede hacer mucho porque en realidad quizá la alternativa le da 1.5, 1.75. Pero si encuentra, compra una factura de estos grandes corporativos o grande empresa, pueden tener una rentabilidad espectacular para las alternativas existentes en el mercado. Eso es, definitivamente creemos que es una potencial. Interesante, referencialmente la tasa, tanto en soles o en dólares, está por debajo del 24%. Eso es súper atractivo. Por supuesto, depende del nivel de riesgo, pero si haces un promedio ponderado de las facturas que se subieron a la subasta y fueron adquiridas, esas son las tasas que referencialmente
Están operando. En lo que va del año se han hecho más de 560 operaciones y hay más de 300 empresas registradas. Recuerda que tanto en la operación cambiaria como en el factoring, el cielo es el límite. Realmente a raíz de los cambios en la normativa y el entendimiento y el impulso que diferentes actores están y la nueva ley que está pronto a lanzarse para dinamizar el producto, para dinamizar el entendimiento y, digamos, promover la competencia. Eso creemos que puede generar un impacto interesantísimo. Y un caso ejemplo, justo me comentaba hace poco un emprendedor, antes que trabaje con la plataforma, que le había vendido un producto a un gran corporativo de la industria de maquinaria pesada a través de una entidad financiera, que no voy a decir el nombre, y referencialmente le habían dado un 20% para una factura en dólares. Esa misma semana, esa empresa emitió bonos internacionales y se financió el 4%. ¿Por qué la diferencia? Y al final estás vendiendo la factura, estás vendiendo la titularidad y el riesgo. Como es un factoring sin recursos, recae únicamente en, digamos, en el adquiriente, en este gran corporativo. Se necesitan traer nuevas alternativas que dinamicen, definitivamente. Alfi es otra plataforma bastante interesante que justamente ha pasado no ha levantado fondos de Startup Perú, ha levantado fondos también de Startup Chile, y lo que busca, esa es una solución bastante interesante, porque si bien, digamos, tiene diferentes módulos. El tercero un poco busca educar, digamos, el entendimiento de los distintos productos del mercado de valores y lo que es digamos, los bonos, acciones, etcétera. Pero en sus primeros tres módulos lo que busca es educar a los estudiantes y a las universidades y colegiales sobre conceptos tan básicos como qué es un riesgo, qué es una tasa de interés, qué es un préstamo, etcétera. Para eso, digamos, continuar con la información, ¿no? Latin Fintech es una vertical de préstamos. Justo estuve hablando ayer con su fundador, es un gran caso de éxito, ha levantado fondos del Ministerio de Producción a través de su programa Innovate Perú, ha pasado por varios programas de aceleración. En el 2000 tiene una proyección de colocar 22.000 créditos en este 2019, por equivalente a con una estimación de 25 millones de soles colocados. Obviamente son préstamos por cortos pequeños y por montos pequeños. Pero según las cifras que nos han compartido, el 55% de esos 22.000 créditos colocados son para personas naturales con negocio. Recordemos un poco las cifras que hablábamos de cómo se van decreciendo, digamos, el número de MIPYMES que acceden a financiamiento, cómo estos actores comienzan a generar impacto y, digamos, eso genera, digamos, por supuesto, bastante importancia. ¿Cómo vamos de tiempo? Espero que bien. Bueno, Independencia es otra de estas plataformas de préstamo directo. Recuerda que estas plataformas, un poco como dice el disclaimer al comienzo, no crecen tan rápidamente porque obviamente ellos lo que buscan es validar su modelo, su motor de cuantificar de riesgo para tener en control la morosidad. Ellos ya han fondeado, ya han colocado más de 18 millones de soles y, por supuesto, digamos, han revisado más de 270 mil solicitudes de crédito, ¿no? Un poco lo que buscan. Recuerda que cada plataforma de financiamiento tiene sus propias políticas de crédito, tiene su propio perfil, su mercado objetivo. En este caso, por supuesto, buscan, digamos, a sectores B y C de Estado civil y educación, digamos, entre un rango referencial entre 25 y 65. Entonces, por supuesto, comienzan a proveer, digamos, alternativas para ese sector. Tasa Top es la penúltima, que es esta fintech que promueve que educa y promueve los depósitos. Actualmente tiene tres productos. Esta presentación está un poco desactualizada, pero un poco conozco las tendencias y los números. Ellos no solamente pasaron por nuestro programa de aceleración, han pasado por un importantísimo programa de aceleración de México, el Small Startup Bootcamp. Han ganado 140 mil soles del Ministerio de Producción. Y un poco lo que están buscando es no solamente la operación en Perú, también en México, encontrar otros países a través de estos tres productos un poco y trabajan. Este es un caso, un claro ejemplo de cómo las fintechs colaboran con las entidades financieras, dependiendo de su modelo de negocio. En este caso trabajan con microfinancieras y cajas rurales para, digamos, proveerles liquidez. Recuerda que depende, usualmente, la ventaja, la gran propuesta de valor de esta fintech es que a través de una subasta, dependiendo de las necesidades de caja que tenga una financiera en una fecha predeterminada, usualmente dan una tasa de interés por encima de 50 básicos o 75 básicos por encima
de lo que ofrece, de que recibiría esa persona si fuera a la ventanilla y le dieran pizarra o le dieran ventanilla, ¿no? Entonces al final no solamente les ahorran el tiempo y el esfuerzo y el tráfico de ir a todas las agencias de los distintos bancos para ver cuál es la que ofrece las mejores condiciones, y en este caso no es informativo, es una subasta y en el mismo día al final se adjudican, digamos, los fondos para el beneficio. Y un poco cómo ha ido creciendo, respetando un poco la tendencia exponencial del crecimiento de las fintechs. Y finalmente, una de las últimas que, como le comenté, la primera etapa era lo de HelloZoom, cómo está actualmente trabajando con tres de las cuatro grandes compañías de seguro, actualmente solamente lo que es crédito vehicular, generando ahorros en la distribución de los productos, en la distribución a lo largo de la cadena de los productos, generando, digamos, eficiencias para las entidades aseguradoras para que puedan continuar lanzando nuevos productos al mercado, generando un mayor impacto. Con eso doy por finalizado la exposición. No sé si tienen preguntas, por favor. ¿Qué tal? Gracias por una excelente charla. Gracias. Yo soy seguidor de la fintech y la innovación y me gusta bastante este tema. Pero yo divido el tema en dos partes. Uno es que para mí las fintechs son los grandes proveedores de servicios, de productos y servicios financieros del siglo XXI. Bueno. Y dos, que las fintechs son para un mercado muy pequeño como las MIPYMES. O a personas naturales también, dependiendo de la propuesta de valor. Que es muy pequeño. Si van a nichos usualmente. Y generalmente que son excluidos y generalmente que son informales. Correcto. Entonces, pensando unos años atrás, me acuerdo cuando las cajas municipales y las cajas rurales salieron y comenzaron a absorber ese mercado, ¿no? Y los bancos dejaron de que absorban y se coman el riesgo, ¿no? Y después a los mejores fueron absorbidos por los bancos. Yo veo que los bancos están ya absorbiendo algunas fintechs y van a absorber sobre todo las cinco primeras, que son la de pagos y remesas, financiamiento alternativo, cambio de divisas, gestión empresarial, y esos cinco suman 76% de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el futuro de la fintech como emprendedor por un mercado tan pequeño cuando los bancos se decían absorber lo grande? O sea, yo creo que es cierto, nosotros tenemos relación con bastante los actores de bancos, microfinancieras, y vemos que todos ven con muchísimo interés y todos están pronto a lanzar sus propios vehículos de inversión. Eso se va a dar. Credicorp, a través de Crealo, no solamente compró la fintech Culqi, pero también ha hecho una compra en Chile. Seguramente, en caso encuentre alguna oportunidad de inversión, comprará. Y puedo dar fe que también que otras corporativos de mercados de capitales, seguros, ya están sacando sus programas, un poco como veíamos en esta lámina. Me atrevo a afirmar que, digamos, en los próximos 5 años, todos los grandes actores de todas las principales industrias van a tener un vehículo para identificar oportunidades de inversión. Eso, de todas maneras, nosotros hacemos demo days privados para las compañías, para los corporativos. Y yo creo que lo que va a haber a medida que los gremios y los diferentes actores y el Estado se comienzan a sumar, el costo de adquisición de clientes de las fintechs va a ser tan competitivo que van a agarrar tal volumen que van a, en primer lugar, van a recibir fondos grandes de afuera a través de estos nacientes fondos de capital de riesgo, y los segundos, ojalá los compren corporativos locales, ¿no? Porque en realidad, si bien nosotros creemos que están haciendo grandes esfuerzos en lo referente de transformación digital, en algunos casos tienen, digamos, más de 100 personas en los principales bancos, pero creemos que la exclusión financiera es tan alta en el Perú que en realidad todo suma y todos debemos sumarnos, y mientras mayor competencia, más promoción de tecnología, bienvenido. Al igual que cuando se empezó a formalizar la información, centralizar la información a través de centrales de riesgo, por ejemplo, en Focor, ahora se está ampliando muchísimo la base de captadores de préstamos, por ejemplo. Entonces, ¿hay algún esfuerzo
que salga de alguna digamos, la dimensión de fintechs para centralizar la información? Sí, sobre todo las de préstamo están comenzando a proveer información a alguna de estas centrales de riesgo para, digamos, evitar, digamos, el sobreendeudamiento de la persona, que eso impida, digamos, atender sus pagos futuros. Eso sí lo puedo dar. Y más, en realidad, tienen alianzas estratégicas, porque esas fintechs de préstamos no solamente tienen sus modelos de credit scoring alternativos, pero también se proveen de actores tradicionales como Sentinel, como Equifax, entre otros, o como Experia. Entonces, hay una relación bastante fluida y, por supuesto, ellos también están mirando oportunidades, porque muchas de estas nuevas tecnologías para cuantificar el riesgo, dependiendo del riesgo, digamos, evaluando tu Facebook o tus redes sociales, están generando oportunidades interesantes para estos grandes transnacionales, ¿no? ¿Alguna pregunta? Quizás las personas que vinieron de La Molina, para aprovechar. Buenos días, ¿qué tal? Una consulta. ¿En qué etapa debería llegar una persona con una idea de una fintech, de un emprendimiento, a una incubadora como la de la Universidad del Pacífico, por ejemplo? ¿Llegar con una idea así muy cruda, ya con un estudio parcialmente avanzado? ¿Dónde es que lo reciben y qué rol tienen ustedes? Ahí, gracias por la pregunta. En realidad, un poco ahí, nosotros no solamente tenemos una incubadora, nuestro programa de incubación, también tenemos un programa de pre-incubación, que lo que es aterrizar la idea de negocio. Pero un poco como les comentaba, y vemos un poco en la lámina que sale, cada centro de emprendimiento, cada incubadora tiene su propia política. Dependiendo de cada una, identificará cuál es el estadio mínimo, cuál es el riesgo mínimo que está dispuesto asumir para apoyar un programa, independientemente si invierta o no y tome participación, porque recuerda que todo centro de emprendimiento, todo incubador, lo que busca son casos de éxito. Entonces, mientras mayor sea el nivel de avance, mayor es la probabilidad que tenga algo que genere valor y que tenga impacto a nivel, ¿no? A nivel local, regional o nacional, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos un programa de preincubación que lo puedes ver en la página web, que es emprendeup.pe, que, digamos, buscamos apoyar proyectos desde etapa de idea. También hay otros, nuestro programa de incubación, que busca validar un modelo de negocio, es un proyecto bastante más avanzado. Y en el caso de aceleración, ya busca el escalamiento mediante financiamiento o, digamos, acelerar, digamos, la obtención de aliados estratégicos. Porque recuerda que no necesariamente todas las fintechs quieren conseguir financiamiento. En algunos casos la poseen, en algunos casos los mismos flujos permiten, digamos, prolongar la necesidad de diluirse consiguiendo un financista externo, ¿no? Gracias. La irrupción tecnológica puede marcar un hito muy importante en las finanzas en el Perú. Ojalá. Puede. Debe también. La inclusión financiera reduce la informalidad. Si esto es así, si es tan real, y vemos el micro que funciona así, ¿por qué no hay una participación importante del Estado? En realidad sí lo hay. Yo creo que siempre es perfectible todas las iniciativas. Nosotros tenemos relación con muchos de los ministerios. El solo hecho de que nosotros hayamos recibido 700.000 soles para, digamos, dinamizar nuestros programas, para que tengan un mayor impacto y para que todos nosotros ahorita podamos estar educándonos sobre lo que es fintech, es una forma como el Estado vinculándose. Definitivamente hay mucho por hacer. Nosotros, a raíz de esta relación que tenemos con la Dirección de Instrumentos Financieros, que están haciendo un excelente trabajo, inclusive lanzan consultorías para promover cambios normativos para que eso pudiese, digamos, promover el impacto y la democratización de esos productos. Definitivamente hay aún, y justo una de las próximas es el tema de pagos, que es un poco lo que busca impactar directamente en la informalidad y eso genere, digamos, un círculo virtuoso que, digamos, que genera un impacto positivo, multisectorial, multiindustrial. No sé si respondí tu pregunta. ¿Qué tan lejos estamos en digitalizar todo un banco? Bueno, yo creo que todavía falta. Sí, hay algunas iniciativas de bancos digitales. Recordemos que ya en Brasil hay este caso de Nubank, que recibió fondos de Tencent, que es este fondo chino. Tuve la suerte de conocer,
de estar en febrero, estuve en el París Fintech Forum, un evento espectacular que promueve la industria. Tuve la suerte de conversar con él. Interesante que es un colombiano que vive en Brasil, casado con una amiga que estudió en el colegio acá en Lima, ¿no? Entonces, en realidad, tampoco es que sean extraterrestres esas personas que lancen estos proyectos. Son gente que definitivamente encuentran oportunidades, las maximizas en plazas que con una regulación favorable que dinamiza, digamos, algunas iniciativas, ¿no? ¿Qué tan cercano? No creo que en el inmediato ni en el corto plazo. Sí creo que muchos de los bancos importantes están destinando importantes recursos para transformar digitalmente sus operaciones, pero creo que eso tiene un canal regular. Bueno, es un poco, ¿no? Un poco lo que nuestro director siempre decía, que cuando se iba a otras latitudes, en el Perú, por ejemplo, nos premiamos cada vez que se abren agencias nuevas. Bueno, definitivamente las características geográficas, y en el Perú definitivamente es siempre bienvenido que haya un poco más de competencia, sobre todo en caseríos o en zonas rurales, ¿no? Pero en otras ciudades, en otros países de primer mundo, se felicitan cuando cierran agencias, porque significa que todo eso se está digitalizando, generando ahorros que deberían trasladarse a mejores precios en los productos.